Señores, ¿se acuerdan que hace unos días les anunciamos que Ninel Conde y Juan Cepeda habían anunciado su separación? Pues les cuento que hace minutos el ex de Ninel rompió el silencio contra la difícil situación que vive y fue una entrevista exclusiva que dio a nuestros compañeros de Televisa, del noticiero Primero Noticias, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo, sus primeras declaraciones y las que él dice que son las últimas. Esta entrevista está recién sacadita del horno. Escuchen con atención todo lo que dice. ¡Vámonos! Pues obviamente es un proceso doloroso. Yo te voy a pedir, Jorgito, y a los demás compañeros reporteros, tengan respeto y tengan distancia hacia el proceso que estamos viviendo. Ha habido una serie de dimes y diretes y golpeteos mediáticos alrededor de nuestra ruptura sentimental. Y pues es lo que yo pediría, que tuvieran respeto. Son momentos muy difíciles, dolorosos para ambos. Los rumores sobre una posible infidelidad por parte de la cantante con el exnovio de Eiza González, Pepe Díaz, no fueron confirmados por Cepeda. Sin embargo, lo sucedido ese fin de semana en Cancún sí fue el detonante para que la relación se terminara. La decisión, pues básicamente se debe a los acontecimientos que se dieron en Cancún durante un fin de semana, que creo que son de conocimiento público. ¿Pero esto te refieres a una infidelidad o supuesta infidelidad por parte de Ninel? Mira, realmente no quisiera hablar de eso. Yo creo que Ninel es una gran mujer, es una persona a la cual yo amé mucho, que se merece todo mi respeto, y creo que todo lo demás ya está dicho. Yo creo que si hubo una ruptura, una separación, debió haber un motivo lo suficientemente importante o grave para que se diera, porque era obvio nuestro amor y el respeto y la trayectoria que teníamos como pareja unidos y siempre bien. Juan Cepeda aclaró no haber estado de acuerdo con el comunicado de prensa enviado por la oficina de Ninel. Primeramente, está tremendamente mal redactado. No está redactado por una persona que tuviera capacidad para poderlo hacer. Está escrito en primera persona y luego firmado por dos y con faltas de ortografía. Y yo creo que eso evidencia que yo no participé en la redacción del mismo. Ya es decisiva, ya no hay una vuelta atrás, ya no hay a lo mejor una terapia, ya no hay tomarse un tiempo. Yo creo que es definitivo. Es muy difícil para una pareja superar un tema como el que es conocido públicamente y al cual no quiero referirme. No lo haría jamás. Le respeto a Ninel como mujer, como persona. Yo no he tomado ningún tipo de postura, no he hecho declaraciones, no he vendido notas como han estado diciendo. Y la verdad de las cosas es que me he mantenido al margen y la respeto y prefiero quedarme con los bonitos recuerdos y con todo lo bueno que con las acciones y las situaciones que sucedieron en los últimos días. Realmente no le he dado entrevista a nadie y esta será la última vez que yo me exprese en relación a este proceso de separación. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Maite. No, muy, muy caballeroso él, ¿no? Te voy a decir, sí, habló muy bien, sí. O sea, se expresó muy bien. Se expresó muy bien, abordó varios temas que teníamos las dudas de qué había pasado. Dice que es la primera y la última entrevista. Creo que esto va a dar pie para que puedan suceder más cosas y se salgan más detalles, que si la visita de ella en Cancún, qué pasó, sí, muy con triste, quién estuvo, ¿no? Hay muchas discrepancias, qué triste, triste noticia, pero bueno, eso lo dijo él y salió. Los mantendremos informados. Compañera amiga. Vámonos, Anita.